Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Hola, Manuel, Juan Martín, Lucas, Laura y Guillermo. Buenas tardes. Buenas tardes, Ana. ¿Cómo están? Hola, profe. Bueno, bien, gente. Acá nos encontramos. Bueno, ¿cómo van con la cursada de humanos, las lecturas, los temas? Bien, todo bien. Bien. Bueno, está Laura. Bien. Bueno, mejor así. Entonces, ¿alguna duda de las clases pasadas? La clase pasada vimos libertad de expresión. ¿Alguna pregunta? Más o menos está todo claro. Por mi parte, ningún problema, profe. Bueno, Laura, bien. Bueno, entonces, vamos a avanzar con la última clase y vamos a ver un poquito algunas características del funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y alguna mención también a la Corte. Bueno, tienen en la plataforma las páginas respectivas de de los dos organismos. Y bueno, lo que yo les estoy compartiendo ahora, el material que les comparto ahora, si no me equivoco, también está en la plataforma, es un PowerPoint, está en PDF, que es tomado de la misma página de la Comisión y de la Corte, como si fuese el ABC del funcionamiento de estos dos órganos de protección de derechos humanos. Así que es para resaltar un poco las características principales de del funcionamiento de estos organismos. En la primera parte de la materia, ¿se acuerdan cuando estudiamos responsabilidad internacional? Vimos algo de esto, más materializado por ahí en casos, ¿no? De responsabilidad. Sobre todo cuando analizamos algunas sentencias de la Corte Interamericana o algún procedimiento previo ante la Comisión, bueno, allí trabajamos un poco con el funcionamiento no desde el punto de vista procesal, pero sí las sentencias. ¿Se acuerdan que hablamos de o analizamos un poco el tema de la reparación, cómo la Corte Interamericana ordenaba la reparación de de un derecho afectado? Así que bueno, habría que conectar esas primeras clases que estudiamos casos, mencionamos casos, creo que en algún momento. Me parece que nos dividimos en grupos para estudiar un resumen de caso, para leer algún caso y después comentarlo, ¿no? Y bueno, relacionar eso con la clase de hoy. En realidad la unidad, creo que la unidad 12, sí, la unidad 12 de procedimiento ante estos organismos tiene dos partes, ¿no? La primera parte de la unidad hace referencia a la protección universal de los derechos humanos. Y después la segunda parte, que es la que, digamos, más interesa o más énfasis le queremos poner, es la protección regional, que es la de la Comisión y la Corte. Pero no quiero dejarles de mencionar que la protección universal comienza, digamos, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Y con organismos universales, ¿no? En un organismo macro que se crea después de la Segunda Guerra, que es la Organización de Naciones Unidas,
tiene por objetivo principal es mantener la paz y la seguridad internacional, de manera tal que casi de manera inmediata hubo una corriente dentro de los estados del mundo para elaborar algún documento relacionado específicamente con los derechos humanos, ¿no? Que, habiendo sido tan vulnerados en las guerras mundiales, era necesario que una manera de prevenir que las guerras o los conflictos volvieran a suceder, establecer normas claras, específicas, compromisos de los estados con la consiguiente responsabilidad internacional, como ustedes ya estudiaron, si se violaba una obligación internacional, ¿no? Y a nivel universal entonces aparece la declaración de 1948. Las Naciones Unidas en su momento tenía una comisión de derechos humanos, ahora se denomina Consejo de Derechos Humanos, con una función no muy, digamos, más allá de una función declarativa, porque era una comisión cuando nace, digamos, junto con la Declaración Universal en esos mismos años, que buscaba tomar conocimiento de la situación de los derechos humanos en los distintos estados, es decir, simplemente era un organismo de revisión o veedor de la situación de los derechos humanos, sin facultades ejecutivas, digamos, de tomar medidas, ¿no? Sin un procedimiento. Eso va a venir después con la posibilidad, ¿no? de intervenir las Naciones Unidas a través del Consejo de Derechos Humanos cuando están violados manifiestamente los derechos humanos. De todas maneras, la protección universal es como que se dio paso a una protección más efectiva, que es la protección regional, ¿no? Porque quizás regionalmente América, África, Europa, Asia, se conoce mejor cuáles son los derechos humanos vulnerados, ¿no? O los vulnerables o los vulnerados, es decir, los más fácilmente atacables, los que requieren una mayor protección. Cada región sabrá mejor cómo abordar esta problemática. Y es por eso que aparece dentro de la protección de derechos humanos la pata regional o la columna regional, ¿no? Y ahí es donde entramos en esta clase de hoy. Si hubiésemos tenido más clases, podríamos haber analizado un poco más de esa pata universal. Simplemente hoy les quería referir que existe esa pata, pero a nivel Naciones Unidas, ese Consejo de Derechos Humanos no tiene una intervención tan efectiva como el caso de las protecciones regionales, porque ese Consejo de Derechos Humanos no deja de ser un órgano que no es un órgano judicial, ¿no? Es decir, es un consejo de estados que forman parte de la ONU, que van a encargarse de observar, son como observadores de la implementación de los derechos humanos en los países del mundo. Pero si hay un ataque, una restricción, una amenaza a un derecho humano, no tiene una facultad ejecutiva de tomar alguna medida, o una medida cautelar, o una medida judicial, porque es un órgano, podríamos decir, administrativo, un órgano intermedio. Sí sirve, digamos, para no decir que no tiene ninguna función, sirve como forma de recabar información de lo que sucede en los distintos estados y quizás presionar para que los estados suban un escalón más, tomen medidas de acción positiva en pro de los derechos humanos, teniendo en cuenta, ¿no?, los principios que ustedes ya conocen, promine, progresividad, ¿no? Pueden ser como formas de presión política, ¿no? Para que los estados todos respeten un estándar mínimo de derechos humanos, y bueno, a la hora de relacionarse económicamente, tener un punto a favor o un punto en contra, es decir, los países verán cuáles estados violan más los derechos humanos que otros. Y eso, traducido en números, puede ser
que genere mayor confianza o menor confianza un Estado protector que un Estado que no protege los derechos humanos, ¿no? Así que, en líneas generales, la protección universal de los derechos humanos no deja de ser una relación entre Estados diplomática, no tiene funciones ejecutivas, porque, claro, el Estado no le cede a la ONU un espacio para que las Naciones Unidas tome algún tipo de medida más allá de observar el estado de los derechos humanos, medidas como sugerir acciones positivas, ¿no? Tratar de que los estados suban los estándares de protección de derechos humanos. Es por eso que ha tenido gran desarrollo la protección regional, porque regionalmente hablando, si vamos a nivel americano, ya pasa de ser de una declaración, como fue, por ejemplo, el origen de la Comisión Interamericana, que es anterior a la Corte Interamericana, como un órgano de las, autónomo de América, de la Organización de Estados Americanos, cuando se conforma. También al comienzo tenía una función parecida a la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? A la Universal. Fue necesario la creación de la Corte Interamericana con el Pacto de San José de Costa Rica para que la protección regional tuviese esa efectividad que no tiene la universal. O sea, no tiene un brazo judicial en la protección universal. La protección regional sí tiene un brazo judicial, que es la Corte Interamericana. O sea, es el órgano máximo al cual los estados voluntariamente aceptan su competencia para dirimir cuestiones de interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos y otros documentos más que ya vamos a mencionar, siempre con miras a esa progresividad, al prómine, etc., ¿no? Entonces, es una primera aclaración que les hago, que realmente a nivel regional hay un claro desarrollo de normas estándar. Incluso ya lo vieron ustedes cuando estudiaron el tema de control de convencionalidad, la clara influencia que tiene la protección regional con las sentencias de la Corte Interamericana en relación de las sentencias definitivas de los estados parte, que, bueno, pareciera que, sino de hecho, los estados que aceptan la competencia de la Corte deben también respetar los estándares de la Corte, es decir, no solamente las sentencias se comprometen a ejecutar, porque así lo dice el pacto, sino que la interpretación que haga de las sentencias también debe ser tenida en cuenta por los estados, ¿no? No vamos a entrar en el debate ese de la control de convencionalidad, pero es parte de esta cuestión, ¿no? Del peso que tiene un tribunal internacional como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación a los tribunales locales. A nivel europeo, para seguir con la introducción que les quería dar, el tema de derechos humanos a nivel Corte Europea de Derechos Humanos y cortes locales de los países que son parte del Tratado de Roma, de la Convención Europea de Derechos Humanos, y que han aceptado la competencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, hay un desarrollo más avanzado, en el sentido de que para Europa fue más sencillo aceptar la competencia de un organismo internacional, de una corte internacional, en este caso la Corte Europea, por sobre las jurisdicciones internas de los Estados miembros, porque ya la Unión Europea, como la conocemos hoy, en sus orígenes, que fue la Comunidad Económica Europea, bueno, previamente hubo dos uniones, digamos, o integraciones a la Comunidad Económica Europea, que fue la Comunidad Económica del Acero y el Carbón y la Euratom. Pero bueno,
antes de la Unión Europea actual, los orígenes de la Unión, la integración europea, aclaró en los años 60 del siglo pasado este problema de la relación entre la sentencia definitiva de un tribunal de un país miembro de la comunidad económica y la sentencia del Tribunal Europeo de la Comunidad Económica Europea, ¿no? Que son dos cosas distintas. Hay, en Europa, básicamente hay un tribunal que tiene que ver con las funciones de la Comunidad Económica, la Unión Europea actual, que es la que va a resolver todo tipo de controversias o cuestiones de interpretación del derecho comunitario europeo, y una Corte Europea de Derechos Humanos, o sea, específicamente tienen un sistema regional de protección. Y lo que les estoy diciendo es que en Europa les fue más sencillo incorporar o aceptar esa relación de supremacía de la Corte Europea de Derechos Humanos, las sentencias de esa Corte, por encima de las sentencias definitivas de los tribunales de los países europeos, porque ya previamente había un desarrollo en el Tribunal Europeo de las Comunidades Económicas Europeas, de la Comunidad Económica Europea, que ya allanaba ese camino, porque hubo jurisprudencia de ese tribunal que decía que los estados miembros de la comunidad debían aceptar las sentencias del Tribunal de la Comunidad Económica Europea. Es decir, si había una sentencia que interpretaba alguna disposición del derecho comunitario, no, el país de la comunidad no podía contradecir en su derecho interno, por una ley, un decreto, ni por una sentencia, lo avalado o lo dictado por ese tribunal. Esa misma cuestión sirvió para cuando se crea la Corte Europea de Derechos Humanos. Y ya no estaba esa discusión de que, uy, ¿y esta sentencia será obligatoria? ¿No significará renunciar a la soberanía, etcétera? No hubo esa discusión, porque ya había sido aceptada la supranacionalidad del Tribunal Europeo, de la Comunidad Económica Europea, y la supralegalidad, es decir, en Europa hay un sistema legal supranacional, que es el derecho comunitario, y los países deben adecuar sus legislaciones a ese derecho comunitario, que no es una cuestión arbitraria, sino que fue acordada por varios años de la evolución de lo que es hoy la Unión Europea, ¿no? Es decir, la Europa es un ejemplo de integración regional absoluta. Es decir, tiene integrada la parte civil, política, económica, ¿no? Es decir, todo se maneja en cuanto a un derecho comunitario común de todos los países, que ya allanó podríamos decir, superó esa discusión de que, uy, ¿cómo va a haber un organismo internacional que me ordene a mí, Estado independiente, a hacer o no hacer algo, ¿no? Lejos está Latinoamérica en cuanto a desarrollo de integración económica o política, como es el caso de la Unión Europea, ¿no? En el caso nuestro, el Mercosur, que ustedes habrán oído mencionar, es una unión aduanera, nada más. Es decir, no hay ningún otro tipo de integración. La unión aduanera es que, bueno, entre los países miembros nos ponen arancel cero para importar y exportar, ¿no? Y en estos tiempos que estamos viendo que se está desintegrando ese Mercosur por cuestiones políticas, ¿no? Y económicas. Pero bueno, no es el tema de hoy hablar de derecho de la integración, pero sí les quería mencionar que gracias a que existe un reconocimiento de esa supralegalidad y supranacionalidad a nivel europeo, le fue más fácil a Europa elaborar un derecho europeo de derechos humanos con una supremacía de un tribunal de europeo, que es el tribunal de la Corte de Estrasburgo, que es la que exclusivamente analiza cuestiones, recibe demandas
por violaciones de derechos humanos. Trasladando esto a América, América también tiene, no hay una integración como Europa, hay integraciones regionales, ¿no? Pero esa no viene a cuento porque son integraciones de tipo económica, ¿no? Pero sí hay algo que en materia de derechos humanos es importante, que es la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana. Y ese, ahí entramos de lleno al tema de hoy. No sé si hay alguna duda, alguna aclaración de esta pequeña introducción, ¿se entendió? Bueno. Perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, entonces vamos a, les voy a compartir el material, como ya les digo, tomado de el cuadernillo de la Comisión Interamericana, que habla de qué es todo este sistema de derechos humanos, ¿no? Muchas cosas por ahí ustedes ya las vienen, ¿no?, masticando desde las primeras clases, porque bueno, me ha tocado dar la parte internacional a mí, pero vamos a marcar algunas cositas para que les quede ordenado, ¿no? Bueno, a nivel americano, entonces, no, nos olvidamos de esa introducción de europea, del derecho europeo. Es más, me faltó una cosa más porque acá estoy viendo la diapositiva. A nivel universal también, que era una de las columnas de protección de los derechos humanos con la Comisión y Consejo de Derechos Humanos, que, como les digo, no tiene esa función judicial, ejecutoria de, por ejemplo, ordenar medidas cautelares o dictar sentencias, vieron que hay tratados de derechos humanos a nivel universal. Varios de ellos están enunciados en el inciso 22 del artículo 75, tienen jerarquía constitucional, y son tratados hechos o auspiciados por las Naciones Unidas, ¿no?, hechos a nivel universal. Todos los tratados contra la discriminación, todos los tratados que tienen que ver con los últimos de responsabilidad internacional por desaparición forzada de personas, etcétera, son tratados a nivel universal. Y cada uno de ellos, no tuvimos tiempo de verlos a fondo, pero cada uno de esos tratados tienen un comité de derechos humanos temático. Es decir, si los estados ratifican la convención que prohíbe todas formas de discriminación, viola alguno de los artículos de ese tratado tiene previsto un comité para dirimir esa cuestión. Es decir, es interesante porque es temático. No es lo mismo el comité de los derechos del niño que el comité del tratado o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Esto es importante. Cada uno de esos tratados a nivel universal tiene su propio comité para hacer las denuncias y bueno, tratar de reparar la situación sin tener que llegar a una instancia judicial, cosa que a nivel universal Naciones Unidas no tiene un tribunal universal, ¿no?, para presentar demandas por violación de derechos humanos. Y ahí viene, o ahí aparece lo regional. Es por eso que hay un gran desarrollo a nivel regional, y en el caso interamericano se toma como uno de los sistemas ejemplares, ¿no?, en materia de derechos humanos. Y ahí tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana y la Organización de Estados Americanos. Esos son tres pilares del sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Son formas de monitorear, como dice ahí, la situación de los derechos humanos en los distintos países de América, ¿no? La OEA también es un órgano político, más bien declarativo, no tiene demasiada fuerza, ha hecho declaraciones en cuanto a violación de derechos humanos de Latinoamérica. Imagínense
los años que han atravesado esta región con violaciones de derechos humanos, y bueno, casi todos los países ahora en democracia, hay también marcados signos de violación de derechos humanos, sobre todo en contra del orden democrático, en cuanto a la división de poderes, en cuanto a la violación a la libertad de expresión, ¿no? Con la persecución a la prensa. Bueno, sigue teniendo tela para cortar el sistema interamericano aún en democracia, ¿no? Así que esos son los tres órganos principales. La comisión ya existía antes de celebrarse el Pacto de San José de Costa Rica de 1969, ¿no? Fíjense que se creó, como dice acá, ya en el año 59 como parte de la Carta de la OEA, ¿no? Y bueno, la idea es regional, pero un poco seguir los pasos de las Naciones Unidas, pero a nivel regional, ¿no? Y bueno, la composición de la comisión, como dice ahí, son 7 miembros, son reelegibles. Lo bueno es que, o lo interesante es que no representan a los países, sino que los elige la OEA, la Asamblea, en virtud de la propuesta que hagan los distintos países de personas de renombre en materia de derecho internacional de los derechos humanos. Y bueno, tiene una secretaría en Washington, que esto va de la mano con la Corte Interamericana, porque la Corte Interamericana está en Costa Rica, pero para llegar a la Corte hay que ir primero a la comisión, o sea que hay una interconexión importante entre la comisión, que es la previa de todo procedimiento ante la Corte, y bueno, la Corte propiamente dicha. Es un órgano que no es judicial, eso recuérdenlo bien, la comisión no es un órgano judicial, acá estos adjetivos sirven, ¿no? Es un órgano que da apoyo profesional, técnico y administrativo, pero son personas, para integrar la comisión hay que saber derecho, porque realmente la petición que haga un Estado va a ser, ustedes lo vieron en la primera parte, en relación a la violación de un derecho humano que está en algún tratado. Y bueno, algo de esto deben conocer los miembros de la comisión. No es un órgano judicial, pero vamos a ver que tiene un procedimiento parecido y tiene incluso la capacidad, en algunos casos, de dictar medidas cautelares. Bueno, la función es la que en la creación en 1959 se estableció, ¿no? La observancia y la defensa de los derechos humanos en América. El origen es muy parecido a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, ¿no? Bueno, observar y defender los derechos humanos, hacer visitas a los países, realizar o organizar actividades temáticas, por ejemplo, qué sé yo, seminarios o cursos sobre los derechos humanos, libertad de expresión, tema elecciones, sufragio, ¿no? Es decir, tenía una función medio informativa de cuáles son los derechos humanos básicos, ¿no? Y acá, sí, puede tomar medidas cautelares y o las puede pedir a la Corte Interamericana. Esto lo vamos a ver enseguida, ¿no? No siempre se va a dar, pero sí le puede pedir a la Corte, eso sí, porque, bueno, no tiene esa función judicial. Y bueno, es el principal órgano, o sea, porque es el que recibe la petición, la denuncia por la violación de derechos humanos, la recibe la comisión, y sigue el proceso adelante o no, dependiendo de lo que la comisión diga, ¿no? La legitimación activa, ¿quiénes pueden pedir la petición? Bueno, personas físicas, cualquiera de nosotros, organizaciones que alegan violación de derechos humanos. Cuando hablamos de organización, puede ser una ONG, ¿no? Una organización no gubernamental que aglutine, ¿no? Quizás la denuncia de varias personas, acciones colectivas a través de una ONG. Y bueno, van a peticionar
o la competencia en razón de la materia, ¿no? Sobre qué tratados, acá dice al final, la Declaración Americana, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, y otros tratados, que vamos a ver cuáles. Porque esta labor de la comisión está, ya existía, como ya digo, antes del Pacto de San José de Costa Rica. Pero el Pacto de 1969 establece un capítulo especial para la comisión y va a referenciar estos mismos elementos que les estoy reseñando ahora. Pero a su vez, en el año 2013, hubo, por supuesto, la comisión y la Corte tienen su propio estatuto, ¿no?, de funcionamiento, su estatuto o reglamento. En el año 2013 hubo una modificación en el estatuto o reglamento de la comisión que abrió la puerta a la posibilidad de recibir peticiones relacionadas con otros tratados de derechos humanos más nuevos, porque esto estaba pensado en los que existían al momento de su creación, ¿no?, la creación de la OEA, y después con la firma en 1969, ¿no? Entonces, de la firma del Pacto de San José de Costa Rica hasta la actualidad, han habido nuevos tratados regionales, y eso, sobre esos también va a tener competencia la comisión. Bueno, ¿contra quién puedo presentar una petición por violación de derechos humanos, ¿no? Contra estados, o sea, legitimado pasivo, esto, recuérdenlo, recuerden estos tips: legitimado activo, legitimado pasivo, ¿no? El activo, cualquier persona física o una organización. Puede ser no gubernamental, sin fines de lucro, casi todas las veces son organizaciones de derechos humanos, ¿no? Human Rights Watch o Amnesty International o... en Argentina una organización que muchísimo trabaja con peticiones es el CELS, ¿no?, el Centro de Estudios Legales y Sociales. Son organizaciones que aglutinan y están, digamos, muy duchas en lo que es la presentación de estas peticiones. Pero la legitimación pasiva, es decir, a quién vamos a denunciar, es a uno o más estados miembros de la OEA que considere haber violado qué derechos. Derechos en la Declaración Americana, en la Convención Americana y otros tratados, que vamos a ver que son muy poquitos, pero bueno, los tratados regionales, que tienen que ver casi todos contra discriminación contra la mujer, que han sido incorporados después de, como ya les dije, el Pacto de San José de Costa Rica. Bueno, esto ya lo vimos, no lo vamos a aclarar. En la responsabilidad internacional, ¿se acuerdan?, del Estado, puede surgir, ¿se acuerdan?, acción o omisión, explicamos al principio del cuatrimestre. Bueno, acción, ya sabemos, es actuar, hacer o no hacer algo. Omisión es no hacer, no hacer o no actuar, debiendo, pudiendo actuar. Y agrega la aquiescencia. La aquiescencia es una especie de consentimiento tácito. Es decir, no hace o deja de hacer, pero a lo mejor el silencio de no hacer nada genera una violación de un derecho humano. Es como un escalón más de la omisión, ¿no? Porque a lo mejor la omisión es que el Estado no actuó cuando debían hacerlo. Y supónganse que el Estado tenga pruebas de que sí, instó el procedimiento, garantizó el debido proceso, ¿no?, investigó. El Estado tiene la instancia de contestar la de la petición y puede llevar esas pruebas. Pero muchas veces puede haber sido un acto simbólico, dejó pasar el tiempo, y ese tiempo, esa inacción, generó aquiescencia, es decir, tácitamente el no involucrarse, el dejar digamos, tomar medidas de acción positiva, esa aquiescencia también es otra forma de manifestar el Estado su desinterés por la protección de los derechos humanos. Bueno, estas preguntas
yo les recomiendo que las vean y no es que memoricen las respuestas, pero razonen en sencillo y les va a ampliar o les va a facilitar el entender y estudiar, ¿no?, este tema de la comisión y la corte. ¿Puede la comisión determinar la responsabilidad de una persona? Esto ya lo vimos en la primera parte. O sea, la responsabilidad internacional solo surge de una sentencia de una corte internacional. ¿Se acuerdan que vimos? Bueno, algo mencionamos de la Corte de la Haya, ¿se acuerdan? La Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional cuando estudiamos responsabilidad individual, y bueno, bajándolo a la parte regional, la Corte Interamericana, ¿no? O sea, la Comisión no dicta sentencia, no puede declarar la responsabilidad, no atribuye la responsabilidad, pero lo que puede hacer la Comisión es señalar que en virtud de la petición hecha por una persona o una organización, se encuentran alcanzados los extremos de la violación de un derecho humano. Es decir, la petición se le da curso, ¿por qué? Porque aparte de haber cumplido, bueno, los requisitos formales, de haberse agotado la vía interna, el plazo de 6 meses de la sentencia definitiva, los requisitos de descripción e identificación de la víctima y del presunto victimario, o sea, hay que determinar claramente a quién se está denunciando, más el fundamento jurídico, como vimos, ¿se acuerdan que yo les preguntaba en las primeras clases qué derechos fueron vulnerados? Bueno, algún artículo concreto del Pacto de San José de Costa Rica o la Declaración Americana. La comisión tornará viable la petición y le dará curso, ¿no? Y ahí vamos a tener un informe, digamos, por el cual se le pone número de expediente, como que se cataloga con número de expediente y se le da curso a la petición. Pero recuerden, la comisión no atribuye responsabilidad. Esto es importante aclarar. ¿Qué es lo que se espera si se interpone una petición por violación de derechos humanos contra un Estado de la OEA? Bueno, ahí es importante porque casi, con el correr del tiempo, sobre todo desde que la comisión se convirtió en parte del sistema interamericano, con el Pacto de San José Costa Rica, o sea, desde 1969 en adelante, porque antes como era un órgano de la OEA, simplemente investigaba, informaba, recomendaba, pero desde que la comisión es el brazo previo, ¿no?, a que haya una posible sentencia contra un Estado que sea declarado responsable internacionalmente, la labor de la comisión es sumamente importante, porque sepan que muchos casos se dirimen, sí, no llegan a la corte. Hay muchísimas instancias que permiten a las partes tratar de llegar a un acuerdo, ¿no? Muchísimas audiencias, hay una parte oral, que es muy importante, por supuesto está la parte escrita, porque bueno, la prueba documental, la petición, la respuesta, respuesta que da el Estado de manera escrita, pero hay muchas instancias, no les voy a dar el reglamento de 2013, pero hay muchas instancias de audiencia para que las partes lleguen a un acuerdo, ¿no? No, hay algo que es fundamental, porque si hay una petición, es muy probable que haya un derecho vulnerado simultáneamente con la presentación. Entonces, buscará el peticionante que se suspendan los actos violatorios de derechos humanos, ¿no? La comisión puede ordenar la suspensión, y ahí viene eso, que la posibilidad de pedirle a la corte una medida cautelar, porque puede ser un caso de extrema gravedad que requiera una orden judicial, que no la puede dictar la propia comisión. Pero fíjense, suspender, acá en el primer rombo azul, suspender los actos violatorios de derechos humanos. Investigar y sancionar a las personas que resulten responsables.
reparar los daños ocasionados. Introducir cambios al ordenamiento legal, requerir la adopción de otras medidas o acciones estatales. Fíjense que son facultades, yo diría casi similares, iguales, que las que ordenaría la Corte. La diferencia está en que la Comisión no tiene la facultad, ¿no?, de hacer ejecutiva estas decisiones, ¿no? Por ejemplo, reparar los daños ocasionados. Estudiamos, ¿se acuerdan al principio del cuatrimestre? Que la reparación la ordena la Corte. Es decir, la Corte dice, deberá, ¿se acuerdan los casos que vimos de violación de comunidades indígenas? Mismo un caso de un libro secuestrado, el caso Palamara contra Chile, ¿no?, que no le permitían al señor publicar. Bueno, la reparación es que se permita publicar y recuerdo que en ese caso había que reparar el buen nombre de esta persona. Pero lo ordenó la Corte, no la Comisión. Ahora bien, la Comisión, como tiene tantas instancias previas para resolver el problema o la disputa, puede ordenar en los informes preliminares, porque la Comisión, ¿cómo se maneja? No con sentencia, sino con informes. El primer informe es el que le da traslado a la petición. Dice, bueno, sí, se han cumplido los extremos para una petición, para que sea atendida, hay un derecho vulnerado, hay una víctima, hay un presunto autor, hay una víctima claramente identificable, hay un agotamiento de la vía interna. Entonces, dándose esas condiciones, hay un informe de audiencia preliminar y se le da curso. ¿Qué pasa? La Comisión tiene la facultad de que todo se resuelva en la Comisión. Entonces, al recibir la respuesta del Estado, otra vez al permitir que el peticionario agregue más pruebas o haya más de una audiencia o más pruebas, digamos, puede ir buscando algún tipo de informe, no sea simplemente el darle curso a la petición, ¿no?, sino que decir, bueno, el Estado, presuntamente autor de la violación, desestime alguna medida o que el Estado se comprometa a respetar el derecho de la víctima, ¿no? Por eso, cuando hablamos de reparar, no es que la Comisión tiene la misma función que la Corte. Lo que es similar es lo que busca, ¿no?, el objeto y fin. La forma es distinta, porque la Corte, cuando ordena reparar, ya lo vimos, es una sentencia de un tribunal internacional que debe ser aceptado, porque cada país que aceptó la competencia de la Corte se compromete a cumplir con la sentencia de esa Corte. Para cuando es una sentencia que busca interpretar, ¿no?, el alcance de un derecho humano violado. Es decir, el Estado que ratificó Costa Rica, la Declaración Americana y cualquier otro tratado posterior regional de derechos humanos y aceptó la competencia de la Corte Interamericana, esta, una sentencia, el Estado no puede hacer oídos sordos, porque ya hay habría responsabilidad internacional. O sea que además de haber violado el derecho humano de X población o individuo, incurriría en responsabilidad internacional por no cumplir la sentencia de la Corte. Ahora, a nivel Comisión, si la Comisión en esta etapa preliminar que está celebrando audiencias, se prorrogan las fechas, que lo estudiamos en la primera parte, ¿se acuerdan que son casos largos? Duran mucho tiempo, no es que un proceso ante la Comisión en 6 meses se resuelve. ¿Por qué? Porque está el tema de las víctimas, está el tema del Estado, los tiempos de ni hablar ahora con el tema de la pandemia, cómo se habrá suspendido todos los plazos. Pero bueno, entonces ese etapa preliminar ante la Comisión puede ir señalando las medidas necesarias que debería tomar el Estado. ¿Qué pasa? ¿El Estado las puede cumplir o no?
muchos casos, en la mayoría de los casos las cumple, se evita pasar el caso a la corte. Evita. ¿Por qué? Porque pasando a la corte ya lo que no cumplió en la comisión se transforma en responsabilidad internacional, cosa que no sucede ante la comisión. Si la comisión en uno de los informes, después de varios tiempos de llevar a cabo todo el proceso, le requiere al Estado X que tome alguna medida, por ejemplo, para proteger una población vulnerable, ¿no? Una comunidad indígena o una minoría, etc., y no lo hace, la comisión va a tomar esa negativa como un pie inicial para un informe definitivo, después de haber pasado los pasos necesarios, razonables, etc. La comisión lo transformaría en informe definitivo negativo para el Estado, porque en todos esos años, o tiempo, vamos a decir años, porque ante la comisión son largos los plazos, que la comisión le dio oportunidad al Estado que haga o deje de hacer algo y no lo hizo, se transforma en un informe definitivo en el cual la comisión va a entender que el Estado no ha querido, o sea, acción, omisión o aquiescencia en cuanto a medidas necesarias para respetar o reparar los derechos humanos vulnerados. Y ahí es cuando aparecen las dos vías. Con un informe definitivo negativo para el Estado, hay dos posibilidades para la víctima o las víctimas, ¿no? O la comisión misma impulsa el caso ante la corte, o sea, hace suyo el caso ante la corte, o también un tercer Estado puede llevar el caso de esas víctimas a la corte. Esto vale aclarar porque ya, cuando hay un informe definitivo de la comisión que dice que no, la verdad, pasaron 6 meses, se pidió prórroga, se le otorgó prórroga, no dijo que iba a cumplir, no cumplió, mandamos observadores, no ha cumplido lo sugerido en la audiencia hace 2 años, entiendo como comisión, la comisión dice que hay un desinterés del Estado manifiesto, y esto se transforma, por supuesto si no hay pruebas, ¿no? Que el Estado, no, incluso hay casos que no contesta directamente, como si fuesen rebeldía, es traducido a un desinterés en un informe definitivo, digamos, negativo para el Estado. Entonces la comisión lleva el caso a la corte, o un tercer Estado. El individuo, las personas o las organizaciones no van directo, no es que presentan una demanda. Los que tienen la legitimación activa cuando terminó la etapa ante la comisión, es cuando termina la etapa ante la comisión y se va a la corte. En dos casos, cuando la comisión un informe definitivo que dice que el Estado, habiéndose abierto la instancia en tal tiempo, habiéndose celebrado audiencia, habiéndose presentado pruebas, habiéndose prorrogado el plazo, no ha cumplido los requerimientos de la comisión para cualquiera de estas sugerencias que están acá con los rombos azules, ¿no? No ha hecho nada de esto, ni suspendió los actos violatorios, no reparó daño, no hizo cambios al ordenamiento legal, etcétera, ¿no? Estas dos no, porque investigar y sancionar y requerir medidas cautelares lo hace la comisión. Entonces, una, que la comisión llevaría el caso a la corte, o un tercero podía asumir la titularidad de esa demanda ante la corte, un tercer Estado, ¿no?, de la OEA, cuando hay un informe definitivo que dice que el Estado no cumplió. La otra es cuando el Estado nunca se presentó directamente, no se hizo cargo de ninguna de las etapas previas, que la cantidad de audiencias, prórrogas, etcétera, un silencio, una rebeldía, entonces el caso llegaría a la Corte Interamericana, ¿no? Así que estos son pequeños tips que
que les voy dando. Bueno, es importante porque muchos casos se terminan en la comisión. El Estado, ¿qué le conviene? ¿Estar 20 años litigando o resolverlo rápido en la comisión, en un organismo administrativo, ¿no? Ustedes entran a la página de la comisión, que está en la plataforma, van a ver casos resueltos, muchísimos, ¿no? Que han terminado allí. Bien. ¿En qué casos no podrá la comisión ayudarme? Está muy coloquial, fácil el texto. Bueno, la comisión no puede pronunciarse respecto a un Estado que no es miembro de la OEA, o sea, no puede hacer nada contra Estados Unidos, por ejemplo, o algún país que se haya alejado, que se haya apartado, ¿no? No puede. Así que esto también hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son los miembros de la OEA? Y a su vez que hayan aceptado la competencia de la comisión y de la Corte. De la Corte, ¿no? De la Comisión ser parte de la OEA porque ya existía antes del pacto. Bueno, en base a qué se determina que hubo violación de derechos humanos. Bueno, en virtud de la ratificación del Pacto de San José de Costa Rica y sobre todo teniendo en cuenta que ya los estados que ya son parte, ¿no? Y los que no son parte de la Convención de Costa Rica, también aquellos que son parte de la Declaración Americana. Y ahí viene sobre qué otros tratados, ¿no? Es sencillo. La regla es que los tratados sobre los cuales va a tener competencia la Comisión y la Corte son, principalmente, la Declaración Americana de Derechos Humanos y la Convención de Costa Rica. Pero también pueden recibir denuncias de tratados regionales en los que ese estado denunciado sea parte. Esto abre también la posibilidad a cualquiera, cualquier tratado, yo les mencioné a nivel regional, principalmente tratados que prohíben toda forma de discriminación contra la mujer, o el tratado de Belén do Pará, o el tratado regional para desaparición forzada de personas también. Así que esto es importante. ¿Qué tratados habilitan la función de la Comisión y la Corte? ¿No? Eso ténganlo en cuenta. Bueno, acá a niveles, no vamos a leerlo todo, pero estos son todos los países que ratificaron la Convención de Costa Rica, ¿no? Acá tienen ustedes. Los demás estados que no son parte de Costa Rica, la OEA, la comisión, como dice acá el punto 9, puede recibir peticiones en virtud de la declaración americana u otro, repito, otro tratado en el que sea parte. ¿Qué pasa con la suspensión? O acá dice, ¿qué sucede si el Estado que estoy denunciando por violación de derechos humanos es suspendido de la OEA? Como ha sido el caso de Venezuela, que ha sido suspendido. Bueno, esto es una regla general del derecho internacional. Los tratados se hacen para cumplir, ¿no? Una cosa es no ser parte de la Comisión y otra cosa es ser parte del Pacto de San José de Costa Rica. ¿No? O sea, si te suspenden de un organismo administrativo, un organismo declarativo como es la OEA, esto no significa que el Estado no deba garantizar los derechos humanos, ¿no? Es totalmente legitimado activo para actuar en pos de los derechos humanos, ¿no? Así que no es que le suspendió y bueno, puedo violar masivamente los derechos humanos, pero bueno, vemos que hay casos como en Venezuela o como en Cuba, son países que evidentemente van en contra, ¿no? de lo que busca este sistema interamericano de derechos humanos, y fíjense que también hay una falta de efectividad absoluta de estos organismos
a la hora de la protección de estos derechos. Porque, como yo creo haberles mencionado en la primera parte, cuando explicamos el tema de responsabilidad, los estados son soberanos, o sea que en su territorio pueden hacer lo que quieren, tienen el poder sobre las personas y las cosas, ¿no? Entonces, lamentablemente hay dos frenos. Uno es la soberanía del Estado, la autodeterminación de ese Estado, los actos soberanos de ese Estado, ¿no? Que uno puede decir, pero es un acto de soberanía encarcelar a los líderes opositores, suprimir la libertad de expresión de los medios que piensan distinto. Sí, los opositores que no se les permite, Ecuador, por ejemplo, Nicaragua, estos países que directamente es unipersonal el sistema democrático de gobierno. Bueno, está dentro de la autodeterminación o la forma de gobierno, ¿no? Ahora, esa va a ser la respuesta que va a dar el Estado, ¿no? ¿Por qué va a intervenir un organismo si yo hago lo que quiero dentro de mi territorio? Porque soy un país soberano. Esa va a ser la respuesta de un Estado. Ahora, después está la aquiescencia del resto, ¿no? ¿De qué manera quieren o no involucrarse en la situación? ¿Si les conviene o no involucrarse en esa situación? Y ahí viene el factor de las relaciones internacionales. Y es por eso que en el mundo hay tanta violación de derechos humanos por los propios estados, aún en sistemas o regímenes democráticos, que pasan, podríamos decir, sin sanción o desapercibidos jurídicamente, porque por ahí la prensa o nosotros nos enteramos por los medios, pero jurídicamente pasan, transitan por esa violación de derechos humanos sin ningún tipo de freno o límite, porque no hay estados que quieran involucrarse, porque involucrarse en una demanda, asumir la defensa, por ejemplo, de una comunidad perjudicada contra ese estado le puede significar algún retaseo económico. O sea, bueno, me conviene a mí demandar a Venezuela, me conviene enemistarme con Ecuador o con Nicaragua, ¿no? Me conviene. Entonces, todavía las cuestiones de derechos humanos siguen siendo rehenes de las cuestiones políticas internacionales, por cúspide de esas relaciones políticas está el factor económico, ¿no? Si yo soy un buen socio, tengo una buena relación o una buena balanza comercial con un país violador de derechos humanos, no me meto en lo que haga en su país, ¿no? Es lo mismo que podemos hablar de China o de Rusia, ¿no? Países violadores de los derechos humanos, extremadamente. Sin embargo, ven los acuerdos, se celebran con ellos, ¿no? La Argentina se alía o se pone del lado de estos países, ¿no? En distintos tiempos históricos no lo ha hecho. En este momento, hace 2 años, inmediatamente se alineó con estos países, con Rusia, con Irán, ¿no? Todo este famoso grupo Puebla. Son decisiones soberanas. El país lo puede hacer porque es un Estado soberano. Ahora, los derechos humanos quedan en un segundo plano, porque, repito, lo que fomenta las relaciones internacionales es un tema económico. La balanza comercial, ¿no? Entonces, lo que pase en los derechos humanos dentro de esos países, fíjense que vemos muchas veces manifestaciones, ahora hace unos días estamos viendo lo que sucede en Cuba, bueno, pero ningún país va a intervenir, porque está el principio de igualdad soberana, bien pensado por los propios estados, y la no injerencia, ¿no? Entonces, bueno, esto que les estoy explicando de la Comisión y la Corte, hay que verlo con estos lentes también, ¿no? No es una panacea, ni
brillante en todos los casos, porque ese factor político y económico tiene mucho peso. Bueno, ya lo dijimos. Ahora vamos a algunos detallitos de la Corte Interamericana y cómo llegar el caso a Chile. La Corte se establece en el pacto de 1969, pero se instala, empieza a funcionar en 1979. También como un órgano judicial autónomo de la OEA, ¿no? Es autónomo, a diferencia, esto sí, recuérdenlo, la Comisión es un órgano de la OEA, la Corte no, es autónomo de la OEA. El mandato surge por la necesidad de que haya un tribunal con funciones específicas, con la capacidad de dictar una sentencia que obligue a los estados, cosa que la Comisión no tenía ni tiene. Bueno, la sede es Costa Rica, los jueces también son provenientes de los estados miembros de la OEA, y la función es interpretar la Corte Interamericana todos los tratados de derechos humanos a nivel regional en que los estados denunciados sean partes, con la función de dictar dos cosas, dos funciones principales: las sentencias en un caso contradictorio o una opinión consultiva. Eso también lo hemos visto. El aporte de las opiniones consultivas de la Corte. En caso ante la Corte solo puede llegar a través de un estado parte y de la Comisión. Las personas físicas no pueden ir directamente y deben presentar, recuerden esto, siempre primero la petición a la Comisión. Atravesar el filtro de la Comisión con todas las instancias, como ya rápido les expliqué, el informe de admisión, el informe preliminar, que es, bueno, preliminarmente hay un derecho humano supuestamente afectado, etcétera, y un informe definitivo, ¿no? Estos serían los tres más informes que puede dictar la Comisión, pero los tres principales son el de admisión, el informe preliminar, es decir, es algo previo al definitivo, es decir, el estado de la cuestión de la violación de los derechos humanos. También es el que va en ese preliminar, es el que va a pedirle al Estado que modifique algo en su legislación, repare o tome medidas, ¿se acuerdan que vimos en unas imágenes antes? Y el informe definitivo es cuando ya el Estado no contestó en rebeldía o no cumplió lo del informe preliminar. Bien. ¿Contra cuáles estados podría la Comisión remitir un caso a la Corte Interamericana? Bueno, similar a los estados que pueden denunciar ante la Comisión, ¿no? Estados que han ratificado la Convención y, a diferencia de la Comisión, de la Comisión denuncias a un estado, parte de la OEA, un estado parte de la OEA, punto. Y a su vez, bueno, el Estado es parte de la Convención de Costa Rica o la Declaración Americana o un tratado regional. Esa es la legitimación para denunciar en la Comisión. En la Corte tenés dos características para poder demandar. Una, que el Estado demandado sea parte, ¿no?, de la convención de que se trate, la Convención de Costa Rica o la Declaración Americana. Pero a su vez, tiene que haber aceptado la competencia de la Corte. En la mayoría de los casos, por ejemplo, Argentina, de entrada, cuando ratificó el Pacto de San José Costa Rica en 1984, aceptó ahí mismo la competencia de la Corte. Muchos países han hecho eso. Otros, si no lo han hecho y son demandados, pueden ahí mismo aceptar la competencia. Pero recuerden bien esto:
la de llegar a la corte, la denuncia, ¿quién la puede hacer? ¿Contra quién? Lo mismo de la comisión, tengan bien claro, ¿quién puede denunciar? ¿Contra quién? Son dos cosas, dos instancias diferentes, ¿no? Acá, bueno, acá tiene a nivel de ejemplo los que han aceptado la competencia, ¿no? Argentina, todos estos países. ¿Qué derechos humanos protegidos? Acá viene el detalle que yo les decía que con el correr del tiempo hubo otros tratados, aparte de ADH y de Declaración Americana. Los tratados de derechos humanos desde 1969, ¿no? Bueno, Costa Rica, en la Declaración Americana, y fíjense, acá tienen todos los tratados por los cuales también una persona o una organización puede hacer una petición a la comisión contra un Estado que sea parte. ¿Eh? O sea, es clave esto. No se puede denunciar a un Estado que no es parte en el tratado, que estoy alegando como que no ha violado los derechos, ¿no? Y acá tienen el listado, la Convención para Prevenir y Sancionar la Tortura del 85, el Protocolo de San Salvador, casi tuvo un gran impulso en los 80, ¿no? Cuando se retoman las democracias en Latinoamérica, los derechos económicos, sociales y culturales, el Protocolo la KDH sobre abolición de pena de muerte en 1990, la que yo le decía, la de Belén do Pará, que es la Convención para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la de la Convención Interamericana para la, sobre la Desaparición Forzada de Personas, del año 94, y la Interamericana para Eliminar todas formas de discriminación contra la discapacidad. Fíjense que son temáticos, son puntuales. También puede entonces presentarse denuncias ante la Comisión por violación de algún derecho en estos tratados a un Estado que sea parte en estos tratados. Recuerden bien eso. ¿Qué derechos? Bueno, este es el resumen. El primero y principal, Pacto de San José, Costa Rica. Declaración Americana de Derechos Humanos, eso es el ABC. El protocolo de San Salvador, o sea, que son los, estos son los más, la pregunta es más qué derechos, sino los más demandados, ¿no? Estos tres son los que más han recibido denuncias, ¿no?, por violación de estos tres documentos. Pero son más, volví para atrás, ¿no?, hay más tratados interamericanos. Bueno, algunos para la presentación de la petición. ¿En cuáles situaciones puede intervenir la comisión? ¿Debo haber iniciado algún proceso judicial antes de ir a la comisión? Sí. Para que la comisión pueda examinar la petición, antes hay que haber agotado la vía interna. Esta es otra cuestión para marcar. Es fundamental. ¿Por qué? Porque el Estado garantiza el debido proceso. La regla general es que, bueno, existe el acceso al derecho a la jurisdicción, acceder a la jurisdicción, al juez natural, el debido proceso. Entonces, bueno, en países donde hay un debido proceso, hay que agotarlo. ¿Qué significa agotar los recursos judiciales internos? Acá esto es interesante. Los tribunales nacionales deben decidir una cuestión que ha sido denunciada. ¿Cómo se entiende que ha agotado esa situación o esa instancia cuando hay una sentencia definitiva? Acá decimos cuando el Poder Judicial emitió una decisión de última instancia. Esta es la regla. Ahora, ¿qué pasa cuando no es posible agotar los recursos internos? Y habrá que explicar la excepción, porque la regla general es agotar la vía interna. O sea, en el caso de la Argentina, es haber obtenido la sentencia definitiva del Tribunal Superior de la Causa, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahora, ¿qué pasa si no puedo agotar la vía? Pues tengo que aclararlo y fundamentarlo.
¿Cuáles son las excepciones? Acá la pregunta acá arriba. ¿Hay excepciones? Y bueno, las excepciones realmente que están incorporadas en el pacto San José-Costa Rica, cuando se celebró el pacto, ¿no? Y bueno, las continuas ratificaciones posteriores, estas excepciones surgen de la violación de los derechos humanos de los estados en Latinoamérica durante tantos años, ¿no? Que es la suspensión de las garantías en gobiernos dictatoriales, ¿no? Esas excepciones salen de eso. ¿Cuándo puedo presentar una petición que no haya agotado el recurso? Bueno, el punto A, o la primera excepción, es que la ley interna no establezca el debido proceso para proteger los derechos que se aleguen violados. Bueno, tendríamos que hablar de un país o una dictadura absoluta o una democracia simbólica disfrazada de democracia y sea una dictadura, que no haya, por ejemplo, un debido proceso, no haya, se hayan suspendido las garantías, haya una intervención en el poder judicial. Ah, bueno, Juan, te retiras, no hay problema, que te vaya bien. Bueno, ya no nos vemos, que te vaya bien también en el examen. Cualquier cosa me escribís y los demás en la plataforma, ¿no? El mensaje. La segunda excepción, no se ha permitido a la presunta víctima el acceso a los recursos internos, ¿no? O se le ha impedido agotarlos. Ese es el que más aplicación ha tenido. Cuando se cajoneaban los habeas corpus, ¿no? Voy a hablar de la garantía del amparo, estoy pensando en el habeas corpus por la detención ilegal, ¿no? En procesos históricos, en gobiernos de facto en la Argentina, ¿no? No se le permitió acceder al recurso interno. La manipulación de los pedidos de habeas corpus, ¿no? Durante las detenciones ilegales en la Argentina. O sea, le ha impedido agotarlos, ¿no? Y el último, que también es producto de ejemplo, de lamentablemente lo que se llama a veces la justicia lenta, la demora de emitir una decisión sobre el final del caso. No sé si lo marcamos al comienzo del cuatrimestre con los casitos que vimos, que los dividí en grupos, los años que había entre el hecho, el suceso, el derecho humano violado y la sentencia de la Corte Suprema, digamos, el tiempo que tardó en agotar la vía interna, ¿no? Años, bueno, seguramente lo vieron ustedes cuando vieron control de convencionalidad en los casos de tratos crueles, inhumanos o torturas en las cárceles. El tiempo que tardó la familia en lograr que el Estado dictara una sentencia. Esa mora, ese retardo injustificado, es similar a, y eso lo ha dicho la Corte Interamericana, el retardo injustificado que implica que la familia no pueda tener una respuesta, ¿no? Definitiva en cuanto a qué le pasó a la vida de tu hijo, ¿no? No me está saliendo el apellido del famoso caso, ¿no? Del chico que torturó a la policía, murió, apareció muerto, lo detuvieron y apareció muerto, y el caso fue a la comisión y llegó a la Corte Interamericana. Bulacio, profe. Exacto. Me había borrado. Bueno, el caso Bulacio es este punto C, ¿no? El tiempo que pasó, ¿no? Ese fue, digamos, el factor que le permitió a la Corte Interamericana fundamentar el hecho de que la Argentina no podía declarar prescripta la causa, ¿no? Porque la verdad se probó que
ese agotamiento de la vida interna con la mora no estaba, no había sido como tenía que ser, ¿no? Entonces, este punto C, lo más repetido en Latinoamérica, ¿no? El retardo. Entonces, si sucede alguno de estos tres casos, no, justificándolo y probándolo, no debe esperar el agotamiento de la vida interna. Evidentemente ya se agotó el tiempo esperando que la persona se le protegieran los derechos, ¿no? Entonces así puede presentar, como decimos acá, una petición a la comisión. Bueno, si no estamos dentro del caso de estas excepciones, bueno, hay que agotar la vía interna, sentencia definitiva del Tribunal Superior, 6 meses después, como dice acá, a la fecha de la notificación de la decisión judicial definitiva, porque la sentencia puede ser que se dictó hoy, 18 creo que es, de noviembre, hoy se dictó la sentencia, pero la notificación capaz que en 5 meses, ¿no? Entonces, es 6 meses desde la notificación definitiva de la sentencia. Cuando hay alguna de estas excepciones, no hay esos 6 meses, ¿no? Es decir, bueno, se prueba alguna de estos incisos, estas letras, y se presenta la petición. Un plazo razonable, tampoco 10 años después, ¿no? Razonablemente que le permita a la víctima preparar el caso, ¿no? Bien. Bueno, creo que será la última. Ah, miren. Parece que sí. Creo que llegamos al final. Voy a revisar. A veces se cuelga el... Ah, no sé. Se había colgado, esperen. No, no falta mucho. Está poquito, se me había colgado el PowerPoint. Lo vuelvo a compartir. Veamos, bueno. Bien. Vamos a agrandarlo, a ver si se agranda. No me lo agranda. ¿Puede la comisión y la corte revisar decisiones emitidas por tribunales nacionales? Bueno, acá esta es una buena pregunta que está incorporada en este ABC de la labor de estos organismos. Lo que pueden hacer la comisión y la corte es revisar la sentencia esté conforme a los tratados internacionales. Es decir, que los derechos estén protegidos tal como el tratado internacional que ratificó el Estado, presunto autor de la violación, ha hecho. No es una instancia de revisión o de apelación. O sea, la revisión no es en el sentido de apelar. Es en el sentido de que pueda revisar los organismos que la sentencia esté conforme al tratado. Ahí es el puntapié inicial para la control de convencionalidad, ¿no? Fundamental. El Estado debe adecuar su legislación, su acción a los tratados internacionales que ha ratificado, ¿no? Y esto, si no lo hace, generará responsabilidad internacional. Bien. ¿Cómo se presenta la petición? Ya dijimos quiénes la pueden presentar. Cualquier persona. Acá, grupo de personas, etc. Lo que es aclarable es que no requiere muchas formalidades, ¿no? Tiene que estar bien clara la víctima, el victimario, o sea, denunciar bien el órgano o la autoridad del Estado que ha actuado o ha omitido,
y el derecho vulnerado. Porque no es un proceso que se creó para establecer, ser burocrático, ¿no? Cuando estamos hablando muchas veces de detenciones ilegales, de apremios ilegales, entonces, bueno, no es cuestión de armar una tesis doctoral, digamos, con toda una metodología, cuando está viendo que el Estado libere a los presos que tiene y que está detenidos ilegalmente, ¿no? Y hay apremios ilegales. Entonces, bueno, las formalidades son en cuanto a lo que explicamos, que haya una sentencia o que haya una excepción a la sentencia definitiva, que se vaya a la comisión, que se identifique al autor, que se identifique la víctima, ¿no? No en cuanto a excesivas formalidades. Debe mantener la comisión la reserva de identidad de la presunta víctima. Generalmente sí, lo hace, ¿no? Por una cuestión de protección, ¿no? Generalmente la comisión se dirige al Estado, como dice él, y diciéndole, bueno, hay una víctima que alega, ¿no?, la violación de determinado derecho. Pero el Estado tiene el derecho a conocer quién lo está demandando, ¿no? Pero a veces, por la gravedad, en aras de proteger su identidad, puede no revelarlo, ¿no? Bueno, también lo de la publicidad. Yo les hablaba de los informes. A veces los informes no son todos públicos. Cuando ustedes entran a la página de la comisión y entran en algún caso, ahí van a ver los informes definitivos, los informes preliminares o el informe de admisión. Pero hay veces que hay cosas que no cargan, que no son públicas en aras de la protección de la víctima, ¿no? ¿Cómo se preserva la identidad? Bueno, la identidad puede preservar porque la propia víctima sí lo solicite, pero la comisión a veces sugiere por el grado de afectación del derecho humano, ¿no? En muchos casos lo hacen la propia víctima o la organización, el que presenta la petición, y de la reserva. Pero a veces no lo hace y la comisión entiende que sería necesario cuando hay menores o cuando hay una comunidad vulnerable, etc. Bueno, esto es repetir un poco lo que ya vimos. ¿Qué hace con la petición la comisión? Bueno, se pone a estudiarlo y ahí viene el informe preliminar, el informe de admisión, si están todos los requisitos cumplidos. Una vez que se hace la evaluación preliminar de la evaluación, a ver si cumple con los requisitos de la presentación, acá tienen más en detalle lo que... otra tecla. Acá otra vez, ¿ven? A, B o C. Esto es lo que puede hacer la comisión. En no abrir el trámite de la petición, bueno, que no estén entonces las condiciones dadas mínimas para una petición, solicitar información o documentación adicional o abrir el trámite. Yo les había dicho informe de admisión, preliminar y definitivo. El que abre el trámite es el de admisión, admite la petición. Pero puede ser que no la admita, porque no hay sentencia definitiva o no están demostradas las excepciones al agotamiento de la vía interna. O no hay derecho vulnerado o algo sencillo. El Estado demandado no es parte del tratado que se alega que ha violado. Y después abrir el trámite. Cuando se admite, o el informe de admisibilidad, de admisión que yo les decía, acá está. Significa que esa petición se la envía al Estado denunciado para que éste haga
ejerza su derecho de defensa y haga las observaciones que requiera necesarias. Generalmente ahí se abre un proceso largo, porque el Estado va a pedir prórroga, va a pedir plazo, y toda la información que conteste o que presente el Estado se da traslado al denunciante. Y finalmente, una vez que ya se traba esa parte, es decir, se trasladó al Estado, se contestó, etc., bueno, la control de esa información, la comisión declara o no admisible la petición. Bueno, es admisible. Viene el detalle de lo que les dije. Informe de admisión, preliminar y definitivo. La admisible, una vez que es declarado admisible, la comisión va a alegar los alegatos de las partes. ¿Qué dice el denunciante? ¿Qué dice el denunciado? Las pruebas. Puede abrir también a pedir más pruebas, más información. Puede también, que lo hace, de hecho, abrir audiencias, ya que empieza un proceso largo, porque se ha declarado admisible. Puede, una vez agotado este desarrollo de la admisión, de la admisibilidad, solucionarse amistosamente el caso, sí, es lo que yo les decía, en la mayoría de los casos termina allí, ¿no? Si la comisión entiende que se han dado, ¿no es cierto?, las negociaciones adecuadas, ¿no? Que no sea algo rápido, que también asesora o se preocupa porque la víctima no se apure, ¿no?, a resolver por una cuestión de celeridad o algún tipo de presión indirecta del Estado denunciado. Si no se llega a la solución amistosa, la comisión seguirá analizando los alegatos, y ahí, en esta parte, decidirá sobre el caso, determinando si el Estado o no es responsable por las violaciones alegadas. ¿Ven? Acá les estoy señalando. Ahí viene lo que puede generar una confusión o una comparación, porque dijimos que la responsabilidad internacional solo surge de una sentencia definitiva de la Corte, de un tribunal internacional, pero en este caso de la Corte Interamericana. Ahora, en el caso de la comisión, también puede determinar que el Estado es o no responsable y le va a ordenar que tome alguna medida o deje de hacer algo o modifique algo. Si no lo hace, no tiene la facultad de ejecutar esa decisión la comisión. En cambio, si eso mismo pasara de la Corte con una sentencia que ordena la responsabilidad o declara la responsabilidad del Estado A o B, sí tiene la Corte la sentencia, el peso de ser ejecutada en el Tribunal Superior de la causa en el Estado que se trate, ¿no? Esto ténganlo bien en claro, porque a simple vista van a encontrar que los dos, la Comisión y la Corte, pueden hablar de responsabilidad del Estado, pero la ejecutoriedad es diferente, la fuerza o el peso es diferente. La comisión dirá, bueno, con toda la admisibilidad a las audiencias, esta etapa preliminar, entiendo que es responsable el Estado X por la violación del derecho B, ¿no?, contra el denunciante. Entiendo que deberá hacer o no hacer tal cosa. Ordenará algo. Entonces, si lo hace o no lo hace, la comisión va a tener un resultado. Si lo hace, se cierra el caso. Si no lo hace, podrá llevar el caso a la comisión, a la corte, perdón, o un tercer estado llevar el caso a la corte. Pero no tiene fuerza ejecutoria, ¿no? Yo quiero que les quede claro, ¿no? La corte sí declara responsable y no hace o deja de hacer, genera responsabilidad internacional. Y es ejecutable en el tribunal, en la Corte Superior del país. ¿Qué sucede? Acá llegando al final. Si la comisión decide que el Estado es responsable por la violación, ¿no? Ahí viene el informe de fondo, o de definitivo que yo les decía, que incluirá las recomendaciones al Estado que pueden tener en cuenta estas acciones, ¿no?
Fíjense, hacer cesar los actos violatorios de derechos humanos, esclarecer los hechos, llevar a cabo una investigación oficial y sanción, reparar, fíjense, esta palabra es, la vimos en la primera parte, cuando ejemplos de la Corte, sentencias de la Corte, pero fíjense que la instancia ante la Comisión también en el informe de fondo definitivo debe ordenar la reparación. La única diferencia, repito, es la ejecutoriedad. No la tiene en el caso de la Comisión, podrá, digamos, revisar la sentencia, la, mandar observadores la Comisión, pero no tiene cómo ejecutarlo. En cambio, si es la reparación es ordenada por la Corte, sí tiene fuerza ejecutoria. Producir cambios al ordenamiento legal, requerir la adopción de otras medidas o acciones estatales. Muy similar, esto mismo puede ordenar la Corte. La diferencia es los resultados. Y no cumple con las recomendaciones de la Comisión, ¿qué pasa? La Comisión decidirá publicar el caso o someter el caso a la Corte. Lo declara procedente. Ahí viene algo que no los compliqué, porque el tema de la publicidad de los informes, ¿no? En muchos casos se mantienen reserva, algunas cosas se publican, otras no. Pero cuando hay un incumplimiento de las recomendaciones, ahí viene el tema. La Comisión ordena recomendaciones y la Corte ordena o obliga con una sentencia. También es diferente el peso. Entonces, ¿qué pasa? La Comisión admitió el caso. Dictó un informe de admisión, un preliminar, y hubo un informe definitivo o de fondo. Se sugirió al Estado que repare, que modifique la ley, y el Estado no lo hace. Bueno, en ese caso, este es una herramienta que tiene la Comisión, dar publicidad. Capaz que hasta ese momento no era público el caso, pero cuando el Estado se niega a cumplir las recomendaciones de la Comisión, que es una instancia previa, que es una instancia que lleva menos años que pasar a la Corte, lo puede dar publicidad y también puede ir a la Corte. Y seguirá años más en la Corte. Si decide ir a la Corte, el punto este de acá, la Corte analizará la petición y dicta una sentencia fundamentada. Esto es diferente, porque la Corte tiene el deber de analizar lo que le lleva a la Comisión o un tercer Estado que asume la defensa de los intereses de las víctimas o de la víctima, tiene que dictar una sentencia fundamentada. En la Corte, ya una vez que ya se está en Costa Rica, las partes van a ser la Comisión, el Estado, las víctimas. Pero, repito, las víctimas van a ser convocadas seguramente a alguna aclaración, presentación de documentos, de prueba, alguna audiencia, pero las que van a instar el proceso ante la Corte son la Comisión o un tercer Estado. Y esta es la última sí diapositiva que yo les decía. El reglamento que fue modificado en 2013, en casos de gravedad y urgencia, el artículo 25, que está copiado acá, puede, pero fíjense sobre qué temática, ¿no? Exclusivamente el artículo 14, bueno, en la Convención Interamericana de Desaparición Forzada de Personas, respecto de los estados que hayan ratificado, por supuesto, ese tratado. No en todo, o sea, no cualquier medida cautelar en todos los tratados. Solamente la Comisión Interamericana, que no es tribunal, la Corte sí podrá dictar, más la Comisión también le podrá pedir a la Corte que dicte por una cuestión de gravedad y urgencia,
Pero como órgano administrativo, puede, en situaciones de gravedad y urgencia, solicitar que un Estado adopte medidas, acá tenemos el artículo 25, cautelares para prevenir daños irreparables a las personas o al objeto del proceso en conexión con una petición o caso pendiente. En situaciones de gravedad y urgencia, la Comisión podrá, a iniciativa propia o solicitud de parte, solicitar que un Estado adopte medidas cautelares para prevenir daños irreparables sobre personas que se encuentren bajo la jurisdicción de este, en forma independiente de cualquier petición o caso pendiente. Fíjense, las dos opciones son muy particulares, excepcionales. Solo, primero, gravedad y urgencia y cuestiones relacionadas con este tratado de desaparición forzada de personas del tratado regional y los estados parte de ese tratado, ya sea por iniciativa propia o la parte o la víctima, le pide a través de la comisión que tome medidas para evitar el daño irreparable en conexión con un caso. Ese es el inciso 1. El inciso 2, lo mismo, pero pueden ser independientemente de un caso o petición pendiente. Que fue el caso de Maldonado, ¿no? Se usó el 25.2, porque no había una denuncia pendiente. Era un caso que, por la gravedad y urgencia, se entendió que había que tomar algún tipo de medida de este tipo, se solicitó una medida cautelar para preservar, ¿no es cierto?, como dice acá, los derechos de la presunta víctima y prevenir daños irreparables, ¿no? Así que es muy particular y exclusivo para esto, es decir, no, la comisión no puede dar medidas cautelares para la violación de cualquier derecho humano, en cualquier tratado, sino solo para este tratado interamericano de desaparición forzada de personas, en gravedad y urgencia. Bueno, esta era la última que quería mostrarles, y bueno, no sé si queda alguna duda, alguna pregunta, ¿se entendió? No, yo de parte entendí, profe, muy claro. Bueno, Facundo. Bien. Bueno. Con Guillermo me dice ok. Y Laura, sí, ¿tendrá alguna pregunta? ¿Se comprendió? Yo también, bien. Bueno. Bueno, chicos, espero que les haya servido. Es una forma de ayudarlos un poco a estudiar este tema, no artículo por artículo del reglamento, porque tienen muchos artículos y capaz que van a memorizar algo que se van a olvidar al rato, ¿no? Pero a lo mejor así, con este material y marcando, incluso ustedes lo pueden reducir más cuando lo estudien, ¿no? Hacerse un cuadro o algo. Que tengan en claro las funciones, las diferencias, un poco esa, de eso se trata, esto que les di, y seguramente que lo que busca también los otros profes en general, ¿no? En los temas de ellos también, identificar bien el objeto, el fin, el para qué, la disposición de la Constitución, alguna norma de algún tratado. Así que bueno, espero que los temas míos les haya servido los que les pude aportar, y bueno, les vaya bien en el examen, y bueno, un gusto haber estado con ustedes, estuvimos compartiendo, y bueno, más adelante ya creo que el año que viene ya vamos todos a la Facu presencial, me parece ya. Y los invito, si quieren, a cuando cursen Derecho Internacional Público, tenemos varias comisiones con el doctor Farinella,
que quieren cursar con nosotros ya van a tener una reseña con estos temas de humanos. Así que bueno. Bueno, gracias a ustedes y que les vaya muy bien. Bueno, muchas gracias, profe. Bueno, chicos. Muchas gracias, profe. Bueno, que estén bien. Buen fin de semana también y que les vaya bien. Vaya bien. Días. Sí. Igualmente, bueno, profe. Gracias. Gracias. Hasta luego.